Aulas con sabor a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías Sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Palencia. Refugio de bichos. Hola familias huerteras, en este vídeo vamos a ver el refugio para insectos. Los refugios para insectos sirven para controlar plagas en el huerto y para proteger a los insectos que lo benefician. Hay insectos que benefician al huerto y hay otros que lo perjudican. Los insectos que benefician al huerto son la mariquita, la abeja y el escarabajo. Y los que lo perjudican son la oruga y el caracol. Para atraer a los insectos, podemos poner cerca del refugio plantas con flores como la lavanda y la caléndula. Los materiales que podemos utilizar para hacer el refugio son troncos, paja, tejas y ramas. Y no podemos utilizar productos tóxicos. Si el refugio es para casa, podemos utilizar cartón y hacer un refugio como este, haciéndole unos pequeños agujeritos con ayuda de un adulto. Poniéndole paja en el interior, vendrán insectos como la mariquita. Sin embargo, si el refugio es para el huerto, se utilizará madera. En casa tenemos que poner el refugio cerca de las plantas para que así los insectos te ayuden en el crecimiento de estas. Para despedirnos, no dejéis de huertear. Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Cassandra, Andrea, Itxaso, Lucía, Malena, Esther, Cristina y Raquel, y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra, aprende disfrutando del huerto.